Hola a todos. En este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a calcular el área de una determinada región del plano limitada por la función exponencial f de x igual a 2e elevado a x más 1, por el eje x de abscisas y por las rectas x igual a 0 y x igual a 1. Este ejercicio se corresponde con el apartado B de la cuestión B3 de la prueba de EBAU de septiembre de 2019. Comencemos. Como bien sabemos, el área de una región del plano se puede calcular aplicando la integral definida. Pero para saber cómo aplicarla, tenemos que analizar en primer lugar cómo es dicha región. Por un lado, la región está delimitada por el eje x y por las rectas verticales x igual a 0 y x igual a 1. Por otro lado, la región está delimitada por la gráfica de la función 2e elevado a x más 1. Esta función es siempre positiva, ya que e elevado a cualquier valor es siempre mayor que 0, y al multiplicarla por 2 sigue siéndolo. Así, aunque no representemos con precisión la gráfica de la función, sí podemos afirmar que está por encima del eje x, tal y como podemos observar en el gráfico. En consecuencia, el área de la región pedida será la integral definida entre 0 y 1 de 2e elevado a x más 1 diferencial de x. Para calcular esta integral definida entre 0 y 1, tenemos que aplicar la regla de Barrow, que, como sabemos, nos dice que la integral definida entre dos valores a y b es igual a f de b menos f de a, donde f mayúscula es una primitiva de f minúscula. Por tanto, para poder aplicar la regla de Barrow, tenemos que hallar en primer lugar una primitiva de nuestra función f de x igual a 2e elevado a x más 1. Esta primitiva se obtiene dando los siguientes pasos. Primero extraemos el 2 fuera de la integral. A continuación, planteamos el cambio de variable t igual a x más 1 y sustituimos las variables en la integral. Ahora integramos teniendo en cuenta que la integral de elevado a t es ella misma. Finalmente, deshaciendo el cambio de variable, tenemos la primitiva buscada. Volvemos ahora al cálculo de nuestro área, donde vamos a utilizar la primitiva que acabamos de calcular con el valor k igual a 0. Según indica la regla de Barrow, sustituimos los límites de integración y restamos. Operamos y finalmente obtenemos que el área de la región pedida es, aproximadamente, 9,34 unidades cuadradas. Terminamos así nuestro vídeo de hoy. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.